chicos, 20 años, un año muy movido para ustedes, Vive Latino, Metropolitan. ¿Qué sigue después de toda esta gran gira? Pues bueno, sigue toda la chamba que hay que hacer cada vez que sacas un disco y bueno, Te Odio se merece todo nuestro esfuerzo, pero vemos que es un disco que viene justo en su momento y en un gran momento, sobre todo para nosotros, porque estamos celebrando 20 años y qué mejor manera que de celebrarlo que con un disco nuevo. Se llama Te Odio, ya lanzamos un primer sencillo, Maldito Amor, que afortunadamente está yendo muy bien. Estamos a unas pocas semanas de lanzar el segundo sencillo, que es Arrójame, una balada de cortarse las venas, como nos gusta tanto a los mexicanos y a otros también. Y contentos porque estamos con mucho trabajo, con muchos conciertos, vamos a estar visitando muchas ciudades del país. Estamos a la mitad de una gira grande por Estados Unidos, son varias fechas las que faltan. Invitamos a todos a que estén al pendiente de las fechas en lalupita.com.mx. Ahí viene manejando toda la información, las fechas confirmadas, ahí las pueden conocer también. Y contentos porque parece ser que este disco nos va a dar mucho chorro. Y por el lado también de iTunes, una revolución para ustedes. ¿Cómo les ha ido también por las descargas? Pues las descargas comenzarán ahora que se publique el disco. No hemos querido como adelantar, no subimos el sencillo todavía, queremos que salga todo en paquete, porque a pesar de que, bueno, la industria de la música también se está moviendo mucho en base a sencillos, pero queremos que vean a Te Odio como un paquete de canciones, ¿no? Porque sí tiene que ver una canción con la otra. Y también recordamos cuando escuchábamos esos álbumes que te contaban una historia de principio a fin, hacíamos el disco de Te Odio. Recuerdo cuando, no sé, la primera vez que ponías Dark Side of the Moon, Guardando Proporciones y demás, que te contaba algo. Y eso quisimos hacer también con este disco. Nos sorprende la maravilla del alcance que tienen las redes sociales. A pesar de que todavía Te Odio no está en iTunes, pero las visitas que tenemos a nuestras redes van por muchos lados y pues esperemos que el disco también. ¿El video ya cuando sale? El video de Maldito Amor ya está. Ya está, es ya lo estrenamos, ya se fue muy bien. Es un video que nos gustó mucho hacer, sobre todo porque nosotros salimos muy poquito, entonces para nosotros fue muy rápido, realmente fue 15 minutos de filmación para cada uno de nosotros. El trabajo estuvo a cargo de otros actores, ¿no? Y afortunadamente le fue muy bien. Ahora estamos revisando las diferentes ideas que tenemos, las diferentes propuestas para Arrójame. Y ya en las próximas semanas también estaremos enfocados en lo que es la grabación de un nuevo video. Pero por lo pronto bien contentos porque a Maldito Amor le fue muy bien, tanto en el radio como en los canales de video, está funcionando muy bien. Y esperemos que siga así toda la racha para Te Odio, que sigamos, que no sean nada más estos dos sencillos, que sean 4 o 5. Un disco de demasiadas colaboraciones como Sabo Romo. ¿Qué otras personas están con ustedes en este disco? Bueno, está Bola Domene en la batería, está Paco Huidobro haciendo algunas guitarras, están colaboraciones de Liquids. De los Liquids, que hacen coros con nosotros en una canción. Rosita Adames echa coros en algunas canciones. El señor Alfonso André también lo invitamos a cantar, porque nos encanta, como a mí me encanta como canta, como cantar, se me hace toda una revelación. Y está Niña Dios haciendo algunos raps en una producción que vamos a sacar después. Ulises Lozano de Kinky tocando teclados. Muchos amigos, sobre todo gente que respetamos, que admiramos y que también queremos, ¿no? Entonces fue más que nada un rollo de cariño. Y por otro lado van a estar presentándose con los Malditos Cocodrilos. ¿Cómo fue la unión que se dio en ese momento? Vamos a estar con ellos, me parece, en Tijuana. Pero nuestras giras son muy independientes. Coinciden en Tijuana ahora, no sabemos si en algún otro punto coincidiremos. Pero contentos nosotros porque a fin de cuentas Te Odio nos está llevando a tocar con grupos con los que ya habíamos tocado, pero también con muchos grupos nuevos con los que no hemos tenido el gusto de compartir el escenario. Y creo que para nosotros es lo más importante, ¿no? O sea,
Porque obviamente pues a nuestros cuates de hace 20 años pues, ya los conocemos, o sea, ya hemos tocado muchas veces con ellos, nos entusiasman mucho las cosas nuevas, ¿no? Las nuevas bandas, el público nuevo, el público joven, y creo que afortunadamente estamos sabiendo encontrar nuestra manera de conectar con ellos y vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Para qué ver para atrás y puedes ver para adelante, ¿no? También van a grabar un DVD, se decía, ¿es cierto, es falso? Realmente Te Odio es el principio de un plan de varios años y de varios proyectos diferentes, y estamos ahorita en un proceso de juntar mucho material audiovisual, digamos, para poder en un momento dado tener un chingo de imágenes para poder escoger algo que pues, se pueda presentar a la gente. Por ahí tal vez un disco en vivo, con un DVD, no sabemos. Ahí lo importante ahorita para nosotros es juntar material, grabar todo, grabar las giras, grabar los ensayos, grabamos la producción del disco. Hemos estado juntando material desde el principio de La Lupita, pero obviamente ya en una manera ya más orientada, desde que hicimos los 18 años, que hicimos un Vive Latino y un Metropolitan, ahora los 20 años, la grabación del disco, todo eso lo hemos estado juntando y estamos ahora sí que tratando de juntar la mayor cantidad de material para hacer algo padre. Después de unos 20 años, ¿ya piensan hacer algún libro de sus vivencias? Pues no, fíjate que el libro no se nos había ocurrido, pero no es mala idea. No es mala idea. Ahora sí que, pues, mientras tenga razón de ser y esté padre y las colaboraciones, porque eso es algo obviamente no haces tú solo, ¿no? Necesitas alguien que sepa cómo se hace esto. Mientras las cosas se vayan dando para sacar algo padre que sea algo de calidad para la gente, que esté chingón. La película, han pensado hacer también, después del libro puede salir una película, ¿no? ¿Cuántas bandas no lo han hecho porque ustedes nos no? Nos encanta el cine y hemos tenido... La porno de Héctor, ajá, ya sí, se va a comenzar a circular. Sí, no, estamos haciendo ahí un Photoshop. Un Photoshop. Y pero hemos tenido, Lino ayer hizo, ayer presentaron una participación que tuvo en los... Héroes del Norte. Somos muy cercanos al cine. Yo también he hecho algunos papeles en cine. Hemos hecho música para películas, y hemos hecho score para películas. Entonces, tenemos una gran relación con el cine, pero no, nunca hemos pensado en hacer una película de Lupita. No, yo creo que todavía falta. Juntar vivencias y cosas. Y tal vez haya cosas que nunca hagamos, ¿no? También, no, nada es a fuerza. La gira por Estados Unidos ya arrancó. ¿Qué ciudades han estado? Estuvimos en Denver, en Phoenix, en San Diego, en el Palais de Los Ángeles, en Oceanside, en otros puntos de California. Falta visitar la costa este de Estados Unidos, Nueva York, Boston, vamos a ir a Chicago. Ahí vamos a lugares donde nunca habíamos ido, lugares como Milwaukee, Las Vegas, Salt Lake City, que afortunadamente cada vez la presencia de mexicanos es más importante en diferentes ciudades. O sea, allá donde haya banda latina que le guste el rock, que le guste la Lupita, ahí está. Todavía falta, hay dos bloques más importantes, son alrededor de 20 ciudades que nos falta por visitar en Estados Unidos y otras más aquí en México, y lo que se junte esta semana. Y en el tema de la disquera, ¿son independientes o ya tienen algún contrato específico? Te Odio sale con una distribución de Sony Music, y Sony está muy interesado en hacer a partir del año que viene todo con respecto a la Lupita, incluido un concierto que ellos llaman Primera Fila. Sony quiere nuestros huesitos y nuestros bolsillos y nuestras chamarras y nuestros aretes y nuestras orejitas para hacerlos así. Y pues es probable que a lo mejor sí lo tengan. Pero se había dicho que ya habían firmado con Universal Music. No, ha habido acercamientos y demás, pero Sony es el más cercano en este momento en propuesta. Y ya están nuestros abogados negociando este disco, el que firmaremos como en una semana. Pero por lo pronto Sony saca Te Odio.
pero ¿qué tan fácil es ahorita sacar un disco independiente con problemas de piratería como la es México? Que con facilidad alguien descarga y la canción se puede viralizar de esa manera. Pues cualquiera puede ser víctima de la piratería, los que están en una transnacional y los que no. O sea, a fin de cuentas, lo que funciona, lo que la gente está oyendo, es lo que van a hacer los piratas. Los piratas no piratean lo que no interesa, ¿no? Ellos van sobre lo que interesa. Entonces, cualquiera puede ser víctima de ellos. A fin de cuentas, todos estamos expuestos y en ese sentido, no importa si eres prioridad internacional de una disquera o eres independiente, es igual, ¿no? La piratería le pega a todo el mundo. ¿Tienen alguna dedicatoria en especial de odio y maldito amor? Personal, yo creo que todo el mundo tenemos una dedicatoria, ¿no? Hay cosas que nos molestan en nuestro país, ¿no? Mucho. Pero creo que tener ese sombrero de ala ancha dispuesto para varias cabezas es lo que hace interesante la analogía y lo que hace divertido el juego, y es como estos juegos como para niñas que venían varios vestiditos, tenías un cuerpo y que ibas cambiando el trajecito. Es un disco con varios trajecitos y varios sombreros para que cada quien le ponga el que quiera. Ok, pues la invitación nuevamente al Rock and Roll, ¿cuándo es? Es este sábado 18, ya amerito, para festejar 20 años de La Lupita y un año de Rock and Roll. Aquí en el mismo Rock and Roll estaremos celebrando por todo lo alto.